All right, hello class. Good evening, everyone. Hello, Good teacher. Good evening, night. teacher. Hello, welcome back. Happy Monday to everyone. Hello. Hello. All right, hey, it's nice to have you back. Today is Monday, and Hi, hello. teacher. Hi, welcome back, Alba, in class. Let me tell you, we are about to finish with this course. We are just missing four classes. So it means that this coming Thursday, it's going to be the last one from Principiante Módulo number two. Imagine, we have been doing a great job. Nos queda ya en la recta final clases. So I motivate you to come, the next classes that we're going to have. Because we're going to be covering all the topics from section number five. Vamos ya por la última sección, section number five. And if you remember, last class, it was all about the content from the platform, los ejercicios de la plataforma. Felicito, incluso ahí veía en el chat de WhatsApp que los estaban igual. Felicitando por el esfuerzo que hicieron, ¿verdad? Durante el fin de semana para avanzar y completar con los topics de la section number four and section number five. Vamos entonces a dar inicio, ya los saludamos rapidito y vamos a revisar si gustan la asistencia. A ver quién está en la English class today. Remember to say here or present. Y vamos, mientras llegan sus compañeros también, vamos a revisar la asistencia. Ok. Today is Monday. Aquí está la cámara nuevamente. ¿Ya somos cuántos en la clase? 11 students. Todavía falta un grupo. Todavía vamos a, si gustan, a revisar. What are the contents from section number 5? And then we're going to be checking the attendance list. New section, the last section from this course, section number five. Let me show you the first topic that we're going to have. ¿Qué tema vamos a ver? It is about abilities, things that we are able to do, and things or activities that we are not able to do. I guess, who can tell me the topic for section number five? ¿Cómo se llama la sección 5 clase? What's the topic from section number 5? Or the title. Se los muestro por acá. Aquí está. What is the topic, the title from section number 5? I. We can I escape very well? Very well. Once again, I can't. I. I can't escape Skate very well. very well. I can't. I skate very well. Vamos a hablar con ese vocabulario. Ya hemos aprendido vocabulary. ¿De qué hemos visto este módulo? Recordemos. Food, vocabulary. ¿Qué otro tipo de vocabulario hemos visto, clase? Profesiones. Yeah, right. Professions and jobs. Or occupations, House and department. houses and apartments. Sí, interesante. Agreguemos cierto vocabulario, miren. Sports. Sports vocabulary. Probablemente conocemos lo suficiente para hablar de sports. No vamos a ir tan profundo, ¿verdad? Con este tema, pero le vamos a agregar un tipo de statement. Revisen acá. Vamos a ver qué tipo de oraciones. Because if you remember, we have affirmative, negative, and interrogative statements. Estaríamos redactando ahora preguntas. Claro, si tenemos interrogantes, necesitamos dar una respuesta. We are going to be covering in today's class the WH questions. Ya hemos revisado esta estructura previamente, pero sin duda vamos a repetir
¿Cuál es la fórmula a seguir para redactar estas preguntas? WH questions, ¿ok? If you go to the book, you're going to find the same information. Esto lo he tomado del libro, no sé si... Bueno, si gustan para que vean que sí, les llevo a el libro en la plataforma. Aquí estaría. Vamos a revisar el libro. Y esas imágenes muchas veces las tomamos de ahí. Esta es la sección 5. In your book se lee como lección 10. Pero en la plataforma, section number 5. And as you may see, in here we have this picture with information about sports. ¿Qué nos dice de los deportes? Para que se vea un poco más grande, se los muestro acá. Sports in the US and Canada. Luego comparamos con el Teacher, sábado. No sé si soy solo yo, pero casi no le escucho. Me escucho bien cortado. ¿Quién más escucha cortado, chicos? No, solo es usted, porque yo también lo estoy escuchando súper cortado. ¿Se escucha bien o cortado? Yo ni le entendí nada. Se escucha cortado. Dice cortado. ¿Quién más? Se escucha cortado, teacher. Vamos a ver. No se le entiende. Ok, vamos a revisar la conexión. Just right now. Just give me a moment, ok? Vaya, vamos a apagar tal vez un ratito la cámara. Tal vez así me escuchan mejor. Me indican, por favor. ¿Mejoró o seguimos escuchando igual? Sigue escuchándose cortado. All right. Vale, entonces, si gustan, me dan un minuto mientras igual. Vamos a hacer cambio de red, ¿ok? Ok. Ok, vaya, aquí estoy, ya regreso. All right, how about now? Can you hear me better? All right, how about now, class? Ya cambiamos de red, se escucha mejor. Yes, teacher, now teacher. Yes. All right. Yes, teacher. Ya, sí, estábamos haciendo el cambio. Vaya. Entonces retomamos. Si quieren, todavía se escucha cortado. Se escucha un poco cortado siempre, teacher. Siempre. Bueno, probemos si gustan con los datos de mi teléfono, porque tengo conexión directa. All right, but don't worry, I'm here. Ya vamos a solucionar para que nuestra sesión, pues, no se vea afectada.
Okay. Ya hicimos cambio a los datos de mi teléfono, tal vez ahora sí. How about now, class? ¿Ahora cómo me escuchan? ¿Mejor? Ahora sí se escucha bien, teacher. Súper genial, Bien, ¿va? cool, teacher. Entonces, vamos a ocupar los datos de mi teléfono. Gracias. Siempre que se escuche cortado, no se comprenda, solo díganme para poder resolver el inconveniente a la brevedad posible. Vaya. Decíamos de que vamos a ver la section number five. En section number five se trata más que todo de expresar habilidades. ¿Cuál es el tema que vamos a estar hablando? Ya vimos vocabulary about food, about, ¿qué más veíamos? Jobs and occupations. Entonces, agregaríamos un poco más de vocabulario. Sería la última parte del vocabulary para este módulo. Y lo llevaba a... Acá está. Al libro. This is like the first activity that we have in section number five, si se fijan. Y tenemos el tema de sports, seasons in the US and Canada. Vamos a estar comparando con El Salvador, pero más adelante. And as you may see, I have four pictures in four different colors. ¿Qué deporte ven por ahí, clase? Golf. Ajá, golf. What else? Soccer. Soccer. Yes. Baseball. Baseball, that's all right. Tenis. Tenis. Tenis, voleibol. Biking. Volleyball. Ice skating. Okay, listen, once again. It's ice skating. Acuérdense que skating no lleva una E al inicio, entonces solo decimos skating. Repitamos, skating. Ice skating. Yeah, that's all right. Ice skating. What else? ¿Qué más ven por ahí? Falta cierto vocabulario. Football, Football. breathing. Okay. And as you may see, here we have the four different seasons. Hay cuatro también, las cuatro. Do you remember what is the meaning of seasons? What is that? Seasons. Spring, summer, fall, winter. Go hiking es como senderismo. Okay. So, in US, in Canada, in the spring season, people play. In spring, people play golf and soccer. And soccer. All right. Let's check this one. During summer or in the summer, people in the US and Canada, they play baseball, tennis, volleyball, yes, and swimming. And they go swimming. In the fall, people play. Yes. Ayúdenme con la información. Football. Bike reading. Kicking. Ok. Chequeamos esa pronunciación. Bike riding. Bike riding. Riding. Sí, viene del verbo. ¿Se acuerdan qué verbo es esto? Ride. Lo vimos en la lección número uno. Ride. Montar. Montar. Entonces, cuando lo pasamos a la estructura del ing sería ride, riding. No se convierte en reading, no, sino que riding. La pronunciación es muy similar. Ride, riding. Y pasa lo mismo con hiking. Hike,
Son dos cosas diferentes. Go bike riding and go hiking. ¿Qué será hiking, class? What's that? Hiking. Senderismo. Exactly. Yeah. Aquí está la picture. Senderismo. Senderismo. Go hiking. O ir al monte, como se dice acá. Okay. But mainly by walking. Caminando, ¿verdad? No ocupamos ningún otro tipo de instrumento, probablemente a bicycle y car, nada más, sino que nuestros pies. Eso es hiking. Y no vayamos a confundir, ajá, también el senderismo con salir a correr o trotar, porque esa es otra acción diferente en inglés, ¿ok? Hiking, senderismo. In the winter, interesante, porque es una época muy fría. In the winter, people, what do they do in winter? They play hockey. Baseball. Okay. Basketball. Is basketball, not baseball. Basketball. They go. Ice skating. Okay, this is correct. Ice skating. ¿Y este cómo creen que se pronuncia? Go. Skiing. ¿Cuál es la diferencia de ice skating y skiing? Yes. Los escucho. Porque una es patinar sobre hielo y la otra es como esquiar. Esquiar. Ok, ambos se hacen, o creería que también, ¿verdad? Hockey, ice skating and skiing. Ambos, bueno, los tres se hacen en el hielo. Y play basketball, que ahí sí es en un campo diferente. But that's amazing. Great job. And if you see here, we have a question. What sports are popular in El Salvador? ¿Quién me ayuda? ¿Qué deportes son populares? Tal vez no digamos during winter or summer. In general. Is it football or soccer? Yes. So what is football? Not really, it's not the same. So what is soccer? What's football? O sea, el fútbol americano es el de que lleva la pelota ovalada. Exactly. Ajá, pero normalmente aquí le decimos fútbol siempre. Yeah, but in English, please do not confuse. In English, this is soccer. We never say football. This is soccer. And in here, as you may see, here we have the ball. This is football. Soccer and football. Probably in Spanish, it may vary. Puede variar, pero yeah. It's soccer. What else? Do we practice any other sport in El Salvador? Apart from soccer? Baseball. Se enojan que le digan soccer al fútbol. Yeah, right. But in English, we need to respect that. ¿Qué más practicamos? Probably baseball. Baseball, okay. Basketball, yes. ¿Qué otro deporte han visto? Béisbol como tal. No conozco ninguna institución que lo realice. ¿Qué es básquet? Sí. Probably as a practice, right? Como una práctica, tal vez. But not really as an sport or an official sport. De alta estirpe. How about volleyball? Yes, right, volleyball. I guess, yes. And go swimming? Swimming. Yeah, swimming. It's kind of popular, but we don't have it like a main sport. Really? Deporte principal, tal vez no. But there's people who still practice this kind of sports. And what do you think about this one? Go bike riding. Ese lo he visto bastante. Go bike riding. Probably as a hobby, right? Como un hobby, tal vez no como un deporte. ¿Qué piensan? Go bike riding. Es dependiendo, porque hay personas que lo practican por deporte y otros que por hobby, aunque la mayoría lo practica por hobby. Ajá, exactly. Yeah, I agree on that one.
Me parece interesante. How about this one? Probably these categories, they don't apply to El Salvador. Pero sí tenemos el patinaje. ¿Qué tipo de patinaje tenemos? Tenemos skating, pero no es ice skating. ¿Cómo le llamarían entonces? Skateboarding. Skateboarding, muy bien. Y ya vieron que ocupamos el mismo término, skate. Solo que tenemos boarding o the board, boarding. ¿Qué otro tipo de patinaje conocen? Con los patines, tal vez no de hielo, pero los que se practica ruedita. Con rueditas, ajá. ¿Cómo se le llaman a eso? No sería skateboarding, sí es un tipo de skate, pero ¿cómo se le llama? Radio. Tiene nombres similares. Skate. ¿Sí? No está practicado acá. Ok, pero para que conozcamos el vocabulario, sería roller skate. Skate. Roller skate. Roller Así skate. Se le llama. A los patines, no importa si son de cuatro o de línea. Roller skate. Y ahí están. Probablemente no los practicamos oficialmente, pero como un hobby, like a hobby, right? Tenemos otra pregunta, clase. Dice, do you like sports? Do you like sports? Yes or no? Yes. Yes, right? Ya se fijaron que es una yes, no question. Do you like sports? Entonces, yes. Deme respuesta completa. Yes. Vamos, y es que yes, I do. Muy bien, sí, porque es el auxiliar do. Yes, I do. Y a los que no les gusta, ¿cómo me responden entonces? I do like. Respuesta afirmativa, yes. No, 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 no. No like, no, usually. Otra vez, no, redactemos bien esa respuesta, chicos. Sé que podemos. Yes, I do. No, afirmativa. No. Ajá, no. No. Do, no, don't. I don't. Like. Ahí está, muy bien. Alguien me la dio completa. I no, no, I don't. Esa es la postura. No, I don't. O alguien me dijo, no, I don't like sports. Y es válida también esa respuesta. No, I don't like sports. Y tenemos la última pregunta. Si me dicen que sí les gusta, yes, I do. What sports do you play or watch? What sports do you play or watch? ¿Qué deporte ven o practican, clase? Watch. You, do you watch? Soccer. You watch soccer, okay. Football. Baseball. I like volleyball. Soccer, football, volleyball. And do you practice sports? Or you just watch sports? No. You don't practice sports? Okay. So, you know what? Let me go. Chicos, cuidado con su micrófono, porfa. Vamos a revisar la asistencia, ¿ok? Ahorita a ver quién está en la English class. Remember to say here or present. Alba Nubia Cruz Vázquez. Present, teacher. Ok, Alba. Carlos Alberto Ponce Martínez. Present, teacher. Ok, Carlos. Selin Gabriela Castro Alfaro. Present, teacher. All right. César Israel Álvarez Lara. Not here today. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Cindy Leslie. Delmi Joana Deras Orellana. Present, teacher. Sorry. Ok, Delmi Joana, Diana Verónica Morales Pineda.
Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Ok, Erika. Flor de María Sánchez Vázquez. Gary Adonai Rosales López. Ok, Gary. Graciela Araniva Garay. Present teacher. Ok, Graciela. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Julissa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel Cerón Cerón. María Cruz Hernández Hernández. Mauricio Salvador. Ah, ok, María Cruz is right there. Mauricio Salvador Ramírez Torres. Present teacher. Ok, Mauricio Milton Wilfredo García Santos. Moisés. Present teacher. Ok, Milton Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Reina Inés Calderón Duarte. Present teacher. Ok, Reina Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. I hear. Ok, Roxana Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Ok, Wilbert Jocelyn Arasmi Orellana Romero. Present teacher. Ok, Jocelyn and Suleima Carolina Vanegas Celix. Present teacher. Ok, perfect. You know what? Let's go to the platform and let's listen to a conversation, a very similar conversation. So what is the objective of this activity? Vean esta actividad. It's going to be a listening and probably a speaking practice, a pronunciation practice. It says, by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Vamos a practicar esta estructura de WH questions. You will also practice a conversation that illustrates on how this topic is used in a real life setting. Revisemos el video clase. Aquí vamos. Here we go. I love sports. Okay, here we go. From the beginning. Aquí vamos. Y vamos a practicar esta conversation. Here we Hi, go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play? Okay, let me stop by and let's go back and check the conversation. Did you see who are having this conversation, class? Who are having this conversation? ¿Quiénes están hablando en la conversation? Lauren, Justin. Lauren and Justin. So, Justin, what do you do? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Well, I love sports. Really? Vean la siguiente pregunta. Hace muchas preguntas, Lauren. What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh,
I don't play these sports. I just watch them on television. What happened? Did you find out? ¿Qué le pasó a Justin? Is he a good athlete or not? ¿Es un buen atleta, clase? No. Yes or no? Why not? No. No. ¿Por qué no es un buen atleta? Porque dice que ve solo en la televisión. No lo practica. Exactly. He says, no lo practica. I just. ¿Ya vieron esta expresión? Solamente, I just. ¿Qué hacer? Watch. Watch. Them. Them está sustituyendo la palabra sports. Watch. Them on television. Interesting. Interesting conversation. Les hago la misma pregunta, clase. What sports do you like? Para que vean cómo dar respuesta a esta interrogante. What sports do you like? Usamos el verbo like. Revisen la información de Justin. Mencionó tres. ¿Cómo dijo Justin? Hockey. Hockey. Baseball. And soccer. And soccer. Are my favorites. Are. ¿Por qué ocupamos are? Porque habla de tres deportes, ¿verdad? Porque, porque acá son hay... varios. Ajá. Son varios. Y porque en la pregunta me está consultando por más de uno. Entonces, si en la pregunta les interesa saber la información de más de un deporte, mi respuesta, claro, no solo digo, soccer is my favorite one. No, porque podemos mencionar más de uno. Dos o más de dos. Are my favorite. Vamos, clase, les hago la misma pregunta en plural. What sports do you like? What sports do you like? Soccer, baseball, football, football. Ajá. Y el complemento sería are my favorites. Are my favorites. Okay. ¿Quién más quiere practicar? ¿Se acuerdan del cuadrito que acabo de mostrar? Sí, de aquí pueden sacar algunos, miren. Football, bike riding, and swimming are my favorites. Agarren de ahí el nombre de los deportes para que puedan mencionar cuáles son sus favoritos. Yes? Golf, soccer, baseball, tenis. ¿Cuál le gustan a usted? Ok, hágame una lista por lo menos de tres. Soccer, football, golf, bike riding. Ajá. Basketball. En basketball, agregamos un complemento. Are my favorite. Vaya, practiquemos esa pronunciación. Favorite. Favorite. Ajá. ¿Se acuerdan de la pregunta que decíamos? What? Sport. No. Vamos con. Bueno, ocupémoslo con el are, no con el do. Are your favorite. Creo que aquí más adelante en el video nos menciona, ya vamos a redactarla, solo vamos a estar hablando. Revisemos si está la información de la estructura. What sports do you like? Okay, listen. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Okay, let's listen. Simple present WH questions. Listen to the first one. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? Okay. I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park.
How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, "I play baseball." So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? Okay. In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Okay, solo ven este ejemplo. Who do you play baseball with? Listen. This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So, to understand the question, who do you play baseball with, let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, okay. We are coming back to these examples. I'm going to give you the same explanation with the same examples as you may see. Pero quiero que revisen. Ya vamos a detenernos en esa, en la segunda pregunta, que hay dos tipos de redacciones, nos explicaba. But as you may see, here we have WH words. ¿Y cuál es la diferencia? Porque tenemos yes, no questions. En WH questions. Revisemos cuál es la diferencia. Si se fijan, la primera dice, what sports do you play? Imagínense que redactamos esta pregunta. Do you play sports? ¿A qué tipo de respuesta me lleva, clase? Do you play sports? No. Es una yes, no question, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, yes, I do. Ah, entonces, para obtener, decía el ejemplo, información más detallada. A more detailed answer or information. Puedo redactar una idea similar, pero le agrego, en este caso, el what. What sports do you play? Y siempre tengo aquí el verbo auxiliar do. Solo que le agregué este complemento que es el what. Y ahí me lleva a otro tipo de información. Ya me dice la persona, sí, sí juego. Sí practico deportes. ¿Cuál es? What. What. Ok. Entonces depende de esta palabra. El contexto de la pregunta va a cambiar. Toda esta estructura, si se fijan, va a ser la misma. WH word al inicio, at the beginning, más un verbo auxiliar.
Pero ya vieron que tenemos dos tipos de redacción del verbo auxiliar o conjugación, mejor dicho. Do and does. ¿Cuándo es que voy a ocupar do, clase? ¿Con qué sujeto voy a ocupar do? Este es un repaso de lo que ya vimos. You remember? ¿Con quién ocupo do y con quién voy a ocupar el auxiliar does? Yes, class. Sí. Acá lo pongo por aquí. ¿Sí? No, ¿verdad? Abajo, sí. ¿Verdad? Con does le llamamos tercera persona. Sí. Sí. Cuando sí. Hable de él, de ella. Podríamos decir de eso, o acuérdense que el it lo ocupamos también para personas animales, neutras, animales también, ¿sí? Si no queremos o no podemos identificar, imagínense a un animal, decimos it, aunque hablamos de deporte, ¿verdad? Tal vez no ocuparíamos el it. Y todos los demás sujetos, ¿qué son cuáles? I. You. We. They. Ocupo el do. Entonces la fórmula sería la misma, solo sería el único cambio o adaptación. Acá no tenemos ningún ejemplo de does. Todos, si se fijan, están redactados con do, pero para que no tengamos esa confusión que solo do se ocupa, no. Sino que podemos redactar sobre él o ella, información sobre una tercera persona. ¿Okay? Entonces, revisemos. Perdón. Cuando es el dash, es cuando ya hablamos de terceras personas. Cuando hablo de él o de ella. Imagínese, Roxana, que le pregunto a Reina. Reina, what sports do you play? ¿Qué deportes practica, Reina? What sports do you play? ¿Qué deportes practica, Reina? What sports do you play? Esta. Mira, aquí podría darse una idea de la respuesta. What sports do you play, Reina? ¿Qué deportes practica? O juega en este caso. Ah, Reina Calderón, vamos, usted puede hacerlo. Para dar el ejemplo también a la compañera Roxana. We cannot hear you, no la escuchamos. ¿Será que se le apagó el micrófono? I play soccer and basketball. Muy bien, ya vio que dio respuesta de dos. I play, pongamos el verbo play por aquí, soccer and basketball. Gracias, muy buena respuesta. Basketball. Pero esa información me la dio Reina. Y si yo quiero decirle a la clase, Reina juega soccer y basketball. La redacción sería diferente. She plays soccer and basketball. Ok, pero redactemos primero la pregunta. Does she? ¿Por qué? Porque ocupó she. She play. Porque se ocupó este pronombre. Ese es el auxiliar que le corresponde. Y ahora, claro, hago una afirmación y digo la respuesta que ella me dio. Ella. Y el verbo, miren, se redacta en tercer persona. She plays. Y decimos. Bueno, soccer. En basketball. Ajá, casi siempre nos acostumbramos a dar información personal, por eso no vemos tal vez esta variante de plays o el auxiliar does, porque casi no hablamos de información de terceros, pero es bueno comprender eso. Okay. Siguiente pregunta, para que practiquemos ambas estructuras.
Ya dijimos, what sports do you play? ¿Está clara esa pregunta? What sports do you play? I guess, right? Who? ¿Qué significaba who, clase? Who? ¿Quién? ¿Quién? Who? Solo me puede dar respuesta sobre personas. ¿Quién? O puede ser también algún animal, ¿verdad? ¿Será que puedo dar respuestas sobre lugares? Se me quedó. Who? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿con quién juegas? Y eso es lo que nos explicaba el video al final, de esta estructura. Who, y al final, si se fijan, también está en diferente color, en negrita, en bold. Alone, teacher, alone. Ajá. Who más, or plus with, hace referencia con quién. ¿Con quién, verdad? ¿Con quién juegas basketball? Who play basketball with? ¿Con quién juegas basketball, clase? Who do you play basketball with? Esta es la redacción más común. Tiene tiro, que me regalen. Ok. Who do you play basketball with? Ahí le vamos a ayudar. Y esta estructura es similar a que yo ocupe esta palabra que es muy similar. Miren. Whom. Whom significa lo mismo también. ¿Con quién? Who más with al final. ¿Con quién? Whom significa lo mismo. Es la misma idea, solo que la redacción es totalmente diferente. Whom. Una es más corta, otra se divide en dos partes, pero ambas significan lo mismo. Whom. ¿Con quién? With whom. Miren, y el with se pone al inicio. With whom o who and with. No sé si se comprendió esta parte, clase. Para preguntar con quién, puedo redactarlo de dos maneras. Who al inicio, with al final. O puedo hacer lo contrario. With whom, solo que estos se ponen unidos. La primera estructura va separada. Miren, who and with. ¿Con quién juegas basketball? Y la respuesta es una afirmación. I play with some friends from work. Siguiente pregunta. Acuérdense que redactamos WH questions. ¿Qué más queremos consultar sobre los deportes, clase? ¿Sobre qué estamos preguntando? ¿Dónde? ¿Verdad? Where do you play? Where do you play? ¿Qué tipo de respuesta espero obtener? Where do you play? Yes, the name of a place. El lugar donde juegas en este caso. Estamos ocupando el verbo jugar. Where do you play? We play at the gym. Y este es complemento, miren. Near the office. ¿En dónde más podemos jugar? We play, imagínense que es soccer. No jugamos en, ay, ¿saben qué es un gym? Esto no es un gimnasio en sí. ¿Qué será un gym? ¿A qué le llamamos gym? Pero que no es un gimnasio. I play at a gym, dice acá. Sí, porque en el gimnasio en sí lo que conocemos es para hacer ejercicio. Pero aquí dicen que juegan. ¿Qué será un gym? ¿Qué se imaginan como un gym? Una idea, clase. Es una cancha techada. Una cancha que ya tiene un techo. Ese se le llama gym. A esa área puede ser una cancha de básquetbol, para fútbol sala. ¿Sí? ¿Un estadio, teacher? ¿Será un estadio? No, porque un estadio es más grande. Es una cancha pequeña, pero techada. A eso, un complejo. Ah, por ahí vamos. Muy bien, Alba. A eso se le llama gym.
Sí, y la misma palabra gym es la forma corta de gimnasio, en donde uno se ejercita también. Tal vez no se va a practicar un deporte, sino a ejercitarse. Para que vean que es la misma palabra, diferente contexto. Y Pero y hay otro. para Dígame. perdón, No, no, perdón, no, siempre voy a tranquilo. levantar la manita. Dígame, Pero Rosa. para diferenciar, o sea, que yo estoy en el gym y que estoy en la cancha, ¿cómo hablaría? Sería la misma pregunta. We play in gym. Creo Depende del que el contexto. contexto, ajá, porque en el gimnasio, si estoy diciendo que estoy jugando, ah, ya me Ah, o imaginé sea. que es una cancha, at the gym. I am Ajá, o sea exercising, que, me estoy ejercitando ya. at the gym. Creo que esa es la diferencia, el Es la contexto. diferencia. Ajá, Play, sí. ¿verdad? Porque Aquí ahí es dice play, o sea, play. ahí es play, está jugando. Ah, pues sí, te hicieron, sí, entendí. Perfecto, Gracias. qué bueno que aclaremos. ¿Qué otro tipo de canchas conocen y cómo se les llama a las canchas que no están techadas? Miren, se les llama Yo solo de campo. ya, no me acuerdo. Field. Ah, yard también es otro término, pero ¿para qué deporte se ocupa el yard? Sí, si se fijan, ocupamos diferentes tipos de ambiente, lugares, y es bueno que conozcan esta diferencia. Field es un campo abierto, puede ser con grama, entonces pueden decir soccer field, basketball field, tenis field, un campo abierto. Yard, más que todo es para fútbol americano, un yard. Porque es como la medición que se le da incluso. Entonces ahí tienen diferentes campos donde se practican los deportes. Ya ven que se aprende mucho de un solo tema. Siguiente. How often? ¿Qué tan? ¿Cómo significaba este? How often? ¿Qué significaba often, teacher? Seguido, Cada frecuencia. cuánto, cada ¿Cada cuánto. cuánto practicas? Y aunque es para frecuencia, no ocupamos un adverbio de frecuencia. Always, never, usually, sometimes. Sino que expresamos en este caso frecuencia también con frequency, Pues déjame phrase. hacer más Es una al mes. expresión. Es una expresión de frecuencia, no un adverbio. Twice a week. ¿Saben qué es twice? Doble. Twice a week. Doble, pero en este contexto, ¿será que lo adaptamos a doble a la semana? No, ¿verdad? Si no, dos veces. Dos Dos veces a veces. la Dos semana. veces a la semana. O pueden redactarlo también ustedes. 2 days a week. No quieren decir 2 días. Twice. Twice a week. Son expresiones de frecuencia. ¿Sí? How often do you practice? No se preocupen que mañana viene su información personal. Ahorita solo estamos revisando qué tenemos acá. Siguiente. When. When do you practice? Seguimos con la misma idea. ¿Cuándo practicas? When do you practice? Ya no quiero saber la frecuencia. Quiero información más detallada, clase. Más When do you específica. practice? Más específica. Puede ser información similar, pero no es la misma. When do you practice? We practice on Tuesdays and Thursdays. En la anterior me decían que 2 veces a la semana, ¿se acuerdan? Twice a week. Pero yo quiero saber detalladamente cuándo. When do you practice? Aquí está la respuesta, miren. Martes y jueves. Los martes y jueves, 2 veces a la semana. ¿Y por qué lo pone en plural? ¿Qué piensan? Porque son Tuesdays. varios días, 2 días. No, Son porque varias semanas, son ¿verdad? todos No los solo. lunes, semanas, Son solo todos martes. de cada semana, todos los martes y todos los jueves. No sabemos por cuánta frecuencia, cuántos meses, cuánto tiempo lo hace, ¿verdad? Por eso es que lo pone en plural.
porque nos da el indicio de que son varias semanas que hace la misma actividad. En the last part, la última parte me dice a qué hora. Ah, ya no pregunto qué tan frecuente. ¿Cuándo? Información de tiempo, en este caso es what time. Aquí solo puedo obtener un tipo de información que es hora específica. O podría ser, si no es una hora específica, una parte de mi día. O la combinación de ambas. At 6 in the evening. At 6 in the evening. ¿De qué otra forma puedo decir esto, clase? At 6 in the evening. ¿Quién se acuerda? Eso lo vimos también. At 6 p.m. Perfecto. Qué bueno que practicamos lo que hemos aprendido. At 6 p.m. O podríamos decir at 6 in the evening. Entonces, este conjunto de las tres últimas pregunta casi lo mismo. Ya se fijaron. ¿Qué tan seguido? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Solo que vamos de lo más general a lo más específico. Por eso se confunde uno en el inglés. Not really, it's just practice. Es más que todo práctica. La clave es saber identificar esto, el WH word, porque si se fijan, el complemento es el mismo. Do you practice? Do you practice? Ya vieron. Tengo acá otro que se repite, miren. Do you play? Aquí tengo otro. Do you play? ¿Cuál es la diferencia entonces? El inicio de la pregunta. What sports? Where? How often or often? And when? Esta es la clave, saber el significado de estas WH words. Y así, claro que no me va a costar dar una respuesta. Clase, vamos a pausar por acá. Ya se nos cumplió nuestra hora de clase y este mismo ejercicio lo vamos a traer mañana. Solo que le va a corresponder a ustedes, les muestro rapidito, identificar cuál sería la WH word, la que se adapta a la respuesta que le brinda. ¿Sí? Pero esto viene mañana. Questions or comments. Les queda un minutito. ¿Hasta cuándo vamos a llegar con este... con esta sección? Thursday, este jueves, vamos. Vamos en la recta final de clase. Así que les motivo a que sigamos acumulando los minutos que son parte de los criterios, ¿verdad? Para la aprobación de este curso. Así que vamos muy bien hasta hoy. Teacher, ahí les... ajá. Les mandé en WhatsApp, como ya, si ya tengo acceso a ustedes, lo que necesitaban las compañeras, el documento, o los compañeros. Perdón. Vaya, vamos a revisar entonces. Haciendo ahí relevante. Gracias también ahí. Roxana, yo también voy a estar revisando la información. Chicos, se nos acabó la clase, pero les motivo que mañana igual, la misma hora, nos vamos a estar conectando, ¿ok? Have a good night, class. See you tomorrow. Bye-bye. Have a good night. Good night. Good night to you.